Toto, Hat, Maecito, gran recibimiento que tienen de la gente de Metepec, una gran lucha y los premian con dinero. La verdad estamos muy contentos porque esta primera vez que venimos a Metepec y pues ahora sí que ganamos y nos recibió bien la gente, pues me siento muy contenta, la verdad. Sí, también con nuestro esfuerzo y dedicación en este deporte hemos demostrado a la gente que tenemos un futuro dentro de la lucha libre. Siempre damos todo nuestro corazón ahí en el ring, damos todo lo que tenemos, toda nuestra pasión y siempre lo dejamos a toda la gente. Aquí en Metepec, bueno, en toda esta área de Toluca, es muy difícil que la gente premie con dinero una lucha. ¿Cómo se sienten que a lo mejor mucha gente al principio los tomaba ustedes como simples luchas de exhibición o eso, pues llegar hasta este punto? Pues ya la verdad, pues sí, como que me sentía mal a veces porque sí decía, no, nosotros venimos a ver luchas, no venimos a ver cosas del niño. Y pues sí, nosotros le echamos más ganas para que viera la gente que sí podemos, y pues que no solo es estudiar, sino también combinar deporte para llevar una mejor salud y todo eso. Y también lo más importante que la estatura y la edad no importa para demostrar la calidad que tenemos. ¿Cómo se sienten de ser? Pues un ejemplo, ¿no? A lo mejor un niño ve a un luchador y pues es, de grande quiero ser como él, pero verlos a ustedes y decir, bueno, él es de mi edad y está luchando ahí, ¿cómo se sienten de ya ser ejemplo para esos niños? No, pues se siente bien porque nosotros, ahora sí como luchadores, pues también estamos como para apoyar a los demás, para ayudarlos a sobresalir en lo que ellos quieran. Más si es en este deporte, ahora sí que con lo que nos gusten preguntar o así, es un gran honor de compartirles nuestras experiencias que nosotros hemos vivido. Igual, hemos estado igual que ellos, nos hemos, no sé, yo quiero ser como Fénix, él como Pentagón, todos tenemos diferentes, y cada quien va por su sueño y sus objetivos, siempre hay que apoyar a los demás. Para finalizar, un mensaje para toda la gente. Pues que le echen ganas a la escuela para... Pues ahora sí que hay que combinarlo, porque aquí la verdad nos piden calificaciones, que vayamos bien y sin reportes, nada, para que nos dejen estar aquí. Y hay que echarle ganas. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.